Muy buenas, chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo más del canal. Hoy hemos venido a pasar una nueva sesióncita de Surfcasting, ya que veo que os gusta mucho y que también que de la jornada anterior, pues me sobró bastante cebo, como pudisteis ver, y ya comenté que iba a salir un poquito a pescar, que salía sobre los siguientes días. Entonces, en principio no iba a venir a esta playa, hoy estamos en Guadalmar, en la playa que está al lado del campo de Gor. Yo iba a salir a Sacaba, pero hemos ido y hemos visto que había mucha gente, el sitio que a mí me gusta pues estaba ocupado, entonces hemos decidido pues venirnos para aquí. Así que bueno, mirad un poquito el sitio por aquí, cómo está. Y mirad cómo está el agua. El agua está algo movidita y está bastante buena. Principalmente yo creo que lo que vamos a intentar sacar hoy van a ser sargos, incluso algunos robalos o bailas. Pescaremos con una cañita cerquita a unos 20-30 metros y con otra pescaremos más lejos, pero eso ya lo iré comentando a lo largo del vídeo, ¿vale? Así que nada, daros muchas gracias por el apoyo que me habéis dado en el último vídeo, que lleva en menos de un día más de 100 likes, de verdad que muchísimas gracias. Así que nada, voy a empezar a montar las cosas y ahora nos vemos, un saludo. Bueno, ya tenemos preparada la primera caña, en este caso ya hemos montado una gusana de playa y vamos a pegar un lancecito. Esta la vamos a lanzar un poco más lejos y a ver si vamos teniendo más distancia, pues bueno, vamos tanteando varias zonas de pesca, tanto cerca como lejos. Ya según donde esté comiendo el pez, pues ahí es donde nos decidiremos a pescar toda la noche. Así que vamos a pegar un lancecito. Esto he tenido justamente la mala suerte que se me ha partido antes. Y mira, cómo ha acabado esto. Da igual, ponlo por ahí para tirarla ahora. Esto. Yo le pondré un poquito de fiso a algo para que no me arañe mucho la caña. Y listo. Así que voy a preparar la otra caña, que me queda solamente ponerle el anzuelo. A esta le, pues como he dicho, he puesto la gusana de playa y a la otra no sé si ponerle rosca o un poquito de muergo. O empezar ya, pues como traigo una tita, que ahora os la enseñaré, pues no sé si cortarla ya, prepararla para empezar a licrarla y ponérsela de cebo. Así que bueno, ahora voy a ver lo que hago, pero de mientras voy montando. Hasta ahora. Pues bueno, ya me han montado la segunda caña, ¿vale? Y en este caso, pues mira, al final me he decantado por un trocito de muergo, solo con la lengua, y bueno, he pillado aquí un poquito de mierda. Aquí tenéis, un anzuelito del 4, ¿vale? Un poquito más grandecito, el otro era del 6, que no sé si lo he dicho. Y aquí. Así que bueno, voy a pegar un lancecito, esta pues más o menos la situaré un poquito más lejos que la otra. Y a ver qué tal, también ahora pues esta ya mismo la sacaré, como he visto que no tiene picada, lleva ya unos 10-15 minutos, y la echaré un poquito más cerca, buscando otra zona para ver si se mueve, por donde se está moviendo el pescado esta noche, a ver si tenemos suerte y podemos capturar algo. Así que ya vamos a pegar un lance. Venirse conmigo por aquí, Si os fijáis un poco, ahora mismo está bajando la marea, está bajando, pues si os fijáis se ve ya como que ya lleva un rato bastante bajando. Así que bueno, ahora pillaremos el repunte de la bajada. No es para mí uno de los mejores momentos para la pesca, para mi gusto, para mí, pero bueno, vamos a pescar y a ver qué somos capaces de sacar, ya que es el rato que podemos venir a pescar hoy. Así que vamos a pegar un lance, no me enrollo más.
que si no me reviento. Listo, ya tenemos lanzada la caña. Voy a esperar un par de minutillos más para ver si recién está la otra caña que he lanzado picada, y si no la cambio, le meto una gusana de rosca porque estoy viendo que las playas están ya como maluchillas y se me parten. Si ya se me parten fácilmente normalmente, esto ya es hoy de escándalo, así que no sé qué voy a hacer, es probar un poco más con ella, si no pues bueno, me tiraré con el muergo, la rosca y la tira que me queda, así con un solito y hasta ahora. Y bueno, quería hacer un inciso, ya que en el último vídeo dije que iba a hacer, quería empezar una nueva sección en el canal, pescando con caña de mano, pesca de corcho, y muchos de ustedes me dijisteis que sí, que lo hiciera. Pues la próxima salida ya que haga será a esa modalidad. No solo la siguiente salida, sino haré dos o tres salidas. Intentaré grabar, intentaré ir a zonas muy guapas. Tengo ya visto un puerto que estuve con Sergio, que me gustó bastante para ir con esta modalidad, y algunas zonas de roqueo y demás. La verdad que yo creo que os van a gustar muchísimo. Así que muchas gracias por vuestro apoyo, por haber comentado y por haberle dado a like al anterior vídeo para que esto fuera posible, ya que así me motivé muchísimo más. Así que solo me queda pedir un par de cositas más. Que os suscribáis, todo el mundo que no está suscrito al canal, que os suscribáis y que le deis a like a este vídeo, ya que eso a mí me ayuda a seguir creando contenido, porque así sé si os gusta o no os gusta. Así que nada, voy a preparar el otro cebo, como tenía dicho, y a seguir pescando. Bueno, ni dos minutos desde que he grabado el último clip, y estaba aquí observando la caña y se me ha destensado en... Vamos, viéndolo yo, vamos a ver si tenemos algo. No sabría deciros, ¿eh? Es algo pequeñito. Sí, yo creo que sí, que trae algo. Si trae algo es pequeñito. Ahora no está cabeceando. Noto como algo de peso, pero no me cabecea mucho. Y aquella está casi recta, tío. La del muergo. Tiene un poquito, mira, un poquito embuchado viene ahí, que le voy a meter un poquito de San Solado, pero vamos a liberar. Así que nada, ahora nos vemos. Ya le hemos quitado el anzuelo y lo vamos a liberar. Listo, vamos a preparar cebo nuevo y vamos a seguir pescando. Un saludo. Mirad, ya hemos recebado, hemos puesto cebo nuevo. Ahí está. Y en este caso pues le he montado una rosca, es que las playas están fatal, fatal. Entonces le he montado una rosquita y vamos a pegar un lance, a ver si tenemos suerte y podemos capturar. Bueno, ha tenido un par de toques la caña de la izquierda, la que acababa de ponerle con la rosca.
Ahí está, ahora se me ha salido. Y ya mira si se ha clavado algo. Creo que sí. Hay como correntín. Las mismas, es algo de es chiquitito, se ve que hay ramas. Voy a tener que subir el número de anzuelos. Sí, para intentar así no coge tanto roame. Algo más grandecito, ¿eh? Mira, está a lo mejor. Otro de subillo, y como veis hemos liado aquí también, se ve que hay mar de fondo. Voy a subirle la hilo, estoy pescando con un 25, le voy a meter un 30 a veces sin lío menos, ¿vale? Nada, lo mismo, lo vamos a asesorar y a ver si lo podemos liberar todo. Y bueno, lo hemos podido liberar sin hacerle daño y vamos a soltarlo. Voy a aprovechar ahora que ya tengo el aparejo más liado y todo para cambiarlo. Cuidado que te mojas. Para cambiarlo voy a meterle un 0.30 en vez del 0.25 como estábamos comentando antes, y voy a meterle un anzuelito más grande, y creo que ya voy a empezar a meterle la tita, a intentar evitar un poquito la morralla. Si tenemos suerte y podemos capturar algunos algo, que es lo que venimos buscando hoy. Saludos. Bueno, mira, este anzuelito que le vamos a poner es uno del número 4, ¿vale? Y el hilillo que os comentaba que iba a utilizar, el 0.30, pues es este. De todos modos, ahora os enseñaré un poquito todo el material que me he traído, o mayormente con lo que estoy pescando en la jornadita de hoy, ¿vale? Así que bueno, voy a preparar otra gametita, le vamos a cebar y vamos a pescar. Bueno, os voy a mostrar un poquito la carnada, ¿vale? Aunque ya la habéis visto en el vídeo anterior, pero bueno, para los que no hayáis visto el vídeo anterior, pues os la muestro. Entonces, principalmente lo que me trae son las dos cajitas de playa, que hoy nefastamente, pues mira, ya están regular, es que están regular. Vale, mira, están como regular ya, alguna negrecilla, muertecilla ya, es normal. Luego, por aquí, pues bueno, me he traído la tita. Bueno, una tirita de estas larguitas, mira, se ha hinchado rápido la mamona. Luego por aquí me he traído, pues, bueno, unas gusanitas de rosca, ¿vale? Que fueron las que compré la semana pasada, hace 2 días, perdón. Y bueno, os voy a mostrar un poquito la carnada que estoy utilizando. Algunos ya la sabréis si habéis visto el vídeo anterior, y los que no lo hayáis visto, pues bueno, primero podéis pasar por el canal después de ver este si queréis, y ya le echáis un ojito, pero bueno, os lo voy a enseñar también un poco. Entonces, lo que me he traído son las playas estas, bueno, porque ya están regular, y no es que sean malas, sino que ya, pues bueno, pues ya del tiempo que las tengo ya, pues se me han puesto malas. Luego me he traído la titita por aquí, ¿vale? Como podéis ver, aquí está. Y luego, bueno, pues el muerguecillo, que me quedan ya unos 5 muergos y algunos trocitos por ahí. Y bueno, y la gusanita está de roca, que ya me queda una, por eso he querido ya grabar el vídeo, pues bueno, para enseñar un poquito el cebo. Ay, el anzuelo este por aquí, el hilo este por aquí a la basura, vamos, este es de la gameta, coño. Y nada, por eso, lo que iba comentando, por eso he querido grabar ya el vídeo del cebo, para mostraros, pues bueno, con lo que estoy pescando, ¿vale? Así que voy a ponerle ya la rosquita que me queda, y ya le tengo preparada la gameta, solo me falta ponérsela al urce y vamos a seguir pescando. Un saludo. Bueno, pues iba a preparar la,
la otra caña y me he acercado a ver esta de camino y he visto que estaba extensa, pero no parece traer nada, vaya. No, yo creo que no, esta no trae nada. Ya tengo una cabeza. Mira, sí. Tienen mucha, tío. Eso que es un anzuelo del 4, pero bueno, es que ya no es tan chiquitillo. Mira, un besito. Bueno, vamos a intentar liberarla, que... Ah, mira, lo tiene aquí. Ahí está. A ver si con el desensorador me... Mira. Engancho el anzuelo. A ver si con el desensorador lo puedes desensorar mejor. Saludos. Bueno, mira. Ya tenemos el que se cae, ya está subiendo la marea y eso ya es algo que a mí me gusta mucho. Así que vamos a liberarlo rápido. Y listo. Vamos a cebar la otra caña que no me ha dado tiempo. Voy a encarnar. Un saludo. Pues bueno, ya llevamos un ratito más, como una media horita, unos 40 minutos y nada de nada. He sacado un par de veces las cañas y venía todo comido, muchísimo roame. Así que voy a intentar a ver si me encuentro las tijerillas por el macuto para poder cortar la tita, si no pues no sé qué haremos. Gastar lo que me queda de cebo y a ver qué pasa. Está viendo muchísimo roame, ya está subiendo, la corriente de la marea ya está subiendo mucho. Y a ver qué somos capaces de sacar, ¿no? A ver si hemos sacado tres pesuguitos de momento. Yo tengo la esperanza de que ahora con la subida, pues bueno, podamos sacar un sargo y eso. Que no, pues nada, pues otro día será, ¿no? Pero vamos a seguir intentando y machacando y a ver si somos capaces de sacar algo. Así que bueno, pues con lo que se vaya dando lo voy comentando como siempre. Un saludo. Pues bueno, viendo que no hay mucha actividad ahora, pues bueno, voy a aprovechar para enseñaros un poquito los materiales, ¿no? Entonces, bueno, mirad, pues por aquí, como ya habréis visto si me vais viendo los vídeos del canal, bueno, pues por aquí suelo tener los anzuelos y las perlitas corredizas. Estas son las que yo tengo para reponer. O sea, cuando ya me van faltando en las cajitas, pues voy echando de aquí, ¿vale? Luego por aquí, por ejemplo, tengo más, mira, tengo de color blanco, color transparente. La transparente la suelo utilizar para pescar lisa, sobre todo cuando voy a la pesca de la lisa, que ya hace ya un par de añitos que no voy a surcasting, pero bueno, la suelo utilizar para cuando iba a la pesca de lisa. Y aquí pues bueno, tengo anzuelito, mira esto, un murfer para cuando hay un poquito más de temporal. Mira, pues bueno, tengo anzuelo, tengo grapillas, tengo algunos luminosos, tengo, mira, más perlitas por aquí, más perlitas, anzuelos del 1/0, anzuelos del 4, anzuelos del 2, ¿vale? Esto por aquí. Luego pues con los pomitos ya me van quedando menos, ya tengo que, bueno, pues tengo que volver a pintar algunos cuantos. Entonces, como veis, tengo aquí de color rojo, ¿vale? Tengo aquí de color tierra, este es color... ¿Sabes sin pita ya? Sin pita ya, ¿no? Pues toma, grábame con esto. No le metas muchos menes. ¿Ya? Bueno, perdona por la interrupción. Se me ha apagado la linterna y bueno, ya termina de grabar y ahora ya le cambio las pilas. Entonces me voy diciendo, esto así como uno color crema, que la verdad que no he utilizado muchas veces. Este que porque me lo regalaron en la tienda y poquito más. Luego ya, pues bueno, por el tema de hilos, tengo aquí, pues bueno, estoy utilizando este trilén de Berkeley, ¿vale? Y el 30 que os comentaba antes. ¿Dónde lo pongo?
Así. Y el 30 que os comentaba antes, ¿vale? Que he estado poniendo porque ya que he visto que hay... Porque ya que he visto que había algo de correntín, pues mira, este que estoy utilizando. Y bueno, y poquito más de lo que habéis visto, los anzuelitos que estoy utilizando hoy son los del 8, 6 y 4. Descartando ya los del 8 y 6 porque había muchísimo roame, entonces se clavaba muy fácil el avión. Es que estamos cerca del aeropuerto de Málaga, una playita que está cerca. Y nada, es lo que iba diciendo, descartando ya los anzuelos chicos por el tema del roame. Y con lo del 4 pues no estamos, hemos sacado un pez nada más, pequeño también, muy pequeñito, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a seguir probando y a gastar el cebo que nos queda, ¿no? Así que vamos a seguir pescando y a ver si tenemos suerte, saludos. Está recogiendo ya las cañas, que vamos ya por la peque, que está ya llorando con la abuela. Y bueno, en la caña de la izquierda, que le había puesto 3 o 4 gusanas de playa así mal puesto. Ay. Y con ella una peste que no ve, que estaba ya como muertecilla. Y mira. Creo que puede ser un pulpo pequeño, porque no me está cabeceando nada. Ten cuidado, ya vamos a... Es un pedazo mano de arga, que ya me pasó una vez. En Cabo Pino, en Marbella, me creía que tenía un pedazo de pescado y me pegué por lo menos 15 minutos ya ahí disfrutándolo como un niño chico. Y ahora cuando nos quisimos dar cuenta y lo sacamos era un pedazo, más no de larga, eso sí, los 3 o 4 kilos sí que lo pesaba, ¿eh? Yo creo que eso, que es un pequeño pulpito largo. Mano ancho de alga. ¿Eh? Es que no me equivoco, macho. Pero es que no se me sale. No, mira. Ahora. Ay, mano ancho de alga para despedida del vídeo. Aquí está la miniatura, no me... Es broma. Pero mira, mano ancho de alga. Nada, vamos a recoger esta cañita ya y ya nos vamos a ir para casa. Como estaba comentando, hemos dejado la peque con la abuela y ya pues se ha puesto a llorar, pues nos vamos a ir ya. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, pues suscribirse, que mucho de que veo que ven mis vídeos y no estáis suscritos, suscribirse, que no cuesta mucho, que es solo darle un botoncito y darle a me gusta si realmente pues os gusta el vídeo, ¿vale? Así que bueno, ya el dominguito, hoy estamos a viernes por la noche, el dominguito por la mañana iré por el día a echar una jornada de pesca y ya grabaré el video de pesca con corcho, tanto con corcho, o sea, corcho, caña mano, caña boloñesa. Estoy pensando en llevarme tanto una caña de mano que tengo como una caña de boloñesa, que es la que yo utilizo también para pescar a corcho. Así que a lo mejor o me llevo las dos o me llevo... Cuidado, cuidado. O me llevo solo una. Dejádmelo por los comentarios cuál os gustaría ver más, ¿vale? Así que bueno, un saludo y hasta el próximo vídeo.